Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Ernesto Estévez ha desempeñado durante muchísimos años una importante actividad en el mundo periodístico. Ha sido su director de la cadena SER, ha sido director de informativos de la cadena SER, últimamente hacía labores como corresponsal de la SER en la Comunidad de Madrid, aquí en Información Política Regional, y hoy no está en la SER. Hoy es uno de los caídos en el mundo de la prensa, me supongo que por la crisis y por la rapiña del mundo del empresariado periodístico. Buenas noches, Ernesto. ¿Qué tal, Nino? Bueno, no me gusta matizar porque lo has dicho casi todo bien. Yo no he sido director de informativos, sí he sido jefe de nacional, jefe de internacional y subdirector de informativos. Y en el último año y medio desempeñaba la corresponsalía política en la Comunidad de Madrid y en la Asamblea de Madrid. Pero por lo demás, los cargos me pasa que como con sí, los cargos militares se bailan. Sí, me bailan todos. Ahora que ya estás fuera, ¿cómo ves la situación, el papel de los medios? Porque cuando estás dentro, pues como somos uno más, pues no somos tan críticos como somos con lo que hacemos, los que hacemos información política. ¿Cómo ves tú el papel de los medios ahora y en el futuro? ¿Cómo están trasladando las necesidades de la sociedad? Yo creo que yo lo veo igual que lo veía hace exactamente un mes que estaba todavía en la cadena SER. Yo creo que los medios de comunicación y el periodismo en general están sufriendo una regresión brutal. Cada vez es más difícil montar un medio de comunicación. Es muy caro. La mayoría de los medios de comunicación en España están en manos de los bancos, están en manos de grandes empresas, están en manos del capital extranjero. Por ejemplo, podemos hablar de Italia, por ejemplo, o de financieros y de fondos de inversión llegados de Estados Unidos, como es el caso del grupo Prisa, que tiene accionistas de Estados Unidos. ¿Cómo está la situación? Pues está complicada. En cuanto a los periodistas ahora mismo estamos en una situación de laminación, en el sentido de que lo que se está buscando en los medios de comunicación actualmente es lo mismo que ocurre con las compañías aéreas. Hay compañías de low cost, está Ryanair, están otras compañías, está todo el mínimo, pues, los billetes de avión, los alquileres de coches, todo es lo bueno. Pues hemos llegado al periodismo low cost, o estamos llegando. ¿Qué es lo que quiere la empresa? La empresa low cost da una información low cost, ¿no? Cuando no hay periodistas bien pagados, no hay una buena formación y la gente que las ha dedicado a formarla durante muchos años, pues para mandarle a hacer política internacional, y de pronto le hundes y mandas a hacer lo mismo por otra persona que cobra tres veces menos, al final los que perdemos en definitiva somos los que compramos, los que consumimos los medios. Evidentemente lo que se acaba consiguiendo es una información de menos calidad. A medida que, mira, Nino, en los últimos tres años ha habido 8.000 periodistas veteranos que han perdido, o no tan veteranos, que han perdido su puesto de trabajo en España. Entonces, una buena parte de ellos son periodistas entre 45 y 55 años. Es la gente que tiene más experiencia, es la gente que tiene mejores contactos, es la gente que tiene mejores fuentes, es la gente que sabe ir, que sabe bucear, buscar la información, que sabe realizar información de investigación. Y ahora lo que se está consiguiendo en la mayoría de los medios de comunicación es contratar a la gente primero como becarios, se les tiene mucho tiempo como becarios, luego se les hacen contratos de 1.000 euros, 1.000 euristas. Antes, hace unos años, nos reíamos de los 1.000 euristas, ahora los 1.000 euristas, no solo en el periodismo, sino en el resto de trabajos, pues son unos verdaderos afortunados, privilegiados. Pero bueno, en el fondo lo que se está, a lo que se está llegando, a lo que estamos llegando en España, es a un periodismo en el que se está reduciendo la calidad de la información que se ofrece al ciudadano. Es cierto que se están cerrando muchos medios de comunicación, y también es cierto que se están abriendo nuevos medios de comunicación a la luz de las nuevas tecnologías, ¿no? Están saliendo nuevos medios, realizados por periodistas que salieron de los medios tradicionales, y estoy pensando en periódicos digitales de una gran calidad, como el diario.es, como Infolibre, como El Plural, como elconfidencial.com, en fin, como el Diario Público, que tiene su página, vamos, digamos, es un periódico digital,
Y los periodistas intentan hacer un periodismo de calidad, pero cada vez tienen, digamos, menos tiempo para realizar la información. Hay una gran precariedad, hay pocos periodistas en las redacciones. Y al final lo que consiguen es, hay que llegar a todos los sitios, hay que llenar las páginas, hay que llenar los espacios en televisión, hay que llenar los tiempos en la radio, y al final inevitablemente acaba reduciéndose la calidad del producto que llega al ciudadano. Yo quería preguntarte, tú después de muchos años haciendo política a otros niveles, en el Congreso, en el Senado, en conflictos, en política internacional, organismos internacionales, caes aquí, el paracaídas te hace llegar a la Asamblea de Madrid, empiezas a hacer política regional. ¿Es lo mismo en todos los sitios? ¿O Madrid, por sus características de 20 años de gobiernos de la derecha en todo tipo de administraciones, es distinto? O sea, ¿funciona igual de democrático las organizaciones internacionales, el Congreso, el Senado? ¿Qué sensación has tenido tú al venir aquí a la Comunidad de Madrid? Realmente no he encontrado una gran diferencia. Yo pensé que iba a haber, pensé que la política madrileña, la política local iba a ser, digamos, más de andar por casa. No te creas. No. Aquí me he encontrado políticos que tienen, digamos, que son animales políticos y son mejores políticos incluso de los que hay en el Congreso de los Diputados. Tienes razón. La calidad de nuestros políticos no es inferior en la Comunidad de Madrid que en el resto del Estado, y no digo en otras comunidades autónomas. Y en la Comunidad de Madrid yo he encontrado buenos políticos, políticos serios, políticos con los que se puede hablar off the record, políticos que se prestan y se exponen a las preguntas de los periodistas, mucho más de lo que lo hacen los políticos a nivel nacional. El presidente Rajoy, como sabes, Nino, ofrece un par de conferencias al año, una en verano y otra al terminar el año, y el resto se expone una o dos veces a una o dos preguntas cuando viene un político internacional, un presidente, un primer ministro de la Unión Europea o del resto del mundo. Y realmente el resto del año el presidente Rajoy y sus ministros apenas se exponen a las preguntas. Y en la Comunidad de Madrid, en cambio, pues digamos que la política y la relación entre el político y el periodista es más cercana. Yo creo que es más sano y es más cercana a la política. Yo me he encontrado gratamente la sorpresa de que más sencillo tratar con los políticos eran más cercanos y admitían con mayor cintura las preguntas incómodas. Yo quería una cosa que a mí me ha pasado muchas veces, por eso mezclo cuando acompaño a políticos. Cuando estás 5 días a la semana viajando con el mismo político, de derechas o de izquierdas, por la mañana, por la tarde, todo el día haciendo crónicas y casi conviviendo con él, al final algo se pega, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. El periodista y el político es una relación muy, muy complicada. Hay que saber. Es como el policía y el ladrón, si me apuras. Lo que no sabemos en este caso quién es el policía y quién es el ladrón, en el caso de políticos y periodistas. Bueno, pero es cierto que sí hay un riesgo de el roce hace el cariño, dice el refrán popular. Pero yo creo que el periodista siempre tiene que tener claro que su misión es molestar al político. Esto, sea de tengas la ideología que tengas, trabajes en el medio que tengas, el periodista debe siempre fiscalizar, debe tener curiosidad, debe preguntar cada día y debe prepararse 5 o 6 cuestiones. Tienes que leer cada día los periódicos, las redes, ver lo que se cuece en internet, ver de lo que está hablando la gente para trasladar esas inquietudes al político. Y no hay que confundir, efectivamente, estar durante 5 días a la semana tratando con políticos, puedes caer en la tentación, a veces se cae en la tentación de equivocarse y pensar que eres amigo de los políticos, y los periodistas no pueden ser amigos, nunca pueden ser amigos, porque el político tiene que hacer su papel de político y el periodista tiene que fiscalizar la labor del poderoso, del empresario, del político, del que tiene las riendas del poder en este país. Los dos que llevamos bastantes años en esta profesión y que nos conocemos desde hace muchísimos años, a mí una cosa que me llama la atención, no sé si es mi muy subjetivo punto de vista, hace 15 o 20 años había tertulias, había debates donde participaban también
los periodistas. A mí me da la sensación, ahora cada vez que veo, me da igual que sea un canal que en otro, que no hay debates, que es folclore, espectáculo. ¿Eso por qué ha pasado? ¿Por qué un periodista se somete, que hace falta a sonarse los mocos, o a decir ordinarieces, o a decir butad, con el único objetivo de ampliar la cuota de pantalla? Ante años no pasaba, yo no me acuerdo, por lo menos. Bueno, es que esto que me estás preguntando nos da para estar la hora entera hablando, Nino. Es verdad, hace 15 o 20 años tú hacías una campaña de prensa, una cobertura de prensa de unas elecciones con cualquier político, ya fuera del Partido Popular, ya fuera del PSOE, del CDS, de Izquierda Unida, fuera con cualquiera, cada día de esa campaña electoral el político se sometía al menos a una rueda de prensa y a un par de canutazos, lo que los periodistas llamamos canutazos, que es pedir una opinión al político a pie de calle, ¿no? Bueno, esto durante los últimos años se ha ido eliminando y al final se han acabado las ruedas de prensa. Y luego, es verdad, el periodismo, sobre todo en la televisión y en la radio, se ha convertido, en vez de en periodismo y en vez de intentar conseguir que los políticos debatan y crucen sus propuestas y se vea de cara al ciudadano qué es lo que ofrecen y lo que no ofrecen, cuáles son sus puntos débiles. En vez de eso, lo que se está atendiendo y lo que se ha conseguido, y al final la mayoría de las tertulias en televisión, digo la mayoría, pues no todas, la mayoría de tertulias en televisión son shows informativos. Son shows informativos en los que cada participante, ya sean políticos o periodistas, porque ahora estamos viendo a los políticos ir a las tertulias, hacen un show, no, ni siquiera hacen política, hacen política espectáculo, que además les da réditos, porque muchos de ellos han conseguido dar el salto y convertirse en cabeza de elecciones, o sea, ser candidatos a las elecciones gracias a que se han convertido en personajes televisivos. Y no quiero decirte, pero te puedo poner un par de ejemplos. Ya no será poco tiempo. Ayer veía el debate este del Estado de la Nación y se enzarzaban Rajoy y la chiquita esta de UPyD, Rosa Díaz. Diez. Y me acuerdo que en un momento dado le decía a Rosa Díaz: es que de lo que pasa en su partido y en el mío, no hemos venido aquí, hemos venido a hablar de la cuestión del Estado. En todo caso, si usted quiere que hablemos de su partido y del mío, quedamos en un plato de televisión. Claro. O sea, me pareció vergonzante. El debate de ayer, ayer por primera vez en 30 años asistí, viví un debate sobre el Estado de la Nación como un ciudadano de a pie de aquí de Vallecas. O sea, yo me levanté por la mañana, no sintonicé la radio ni la televisión para ver el debate. Simplemente hice mi vida normal. Vi un canal de televisión, en un canal de televisión dedicaron 10-15 minutos. Simplemente lo que hicieron los políticos ayer en el Congreso de los Diputados fue lanzar eslóganes dirigidos única y exclusivamente a salir en la televisión, salir en la radio, salir en los periódicos y conseguir un titular. El debate en sí, yo la impresión que tuve al final de la noche y cuando vi en televisión el resumencito que hacían en una televisión pública, me quedé absolutamente impresionado porque dije, si esto siempre es así, pues realmente lo que se traslada al ciudadano del debate sobre el Estado de la Nación son pequeñeces, son flashes, son cuatro o cinco mensajes que los expertos en comunicación de cada uno de los partidos les han dicho al presidente Rajoy, a Pedro Sánchez, a Alberto Garzón y al resto de portavoces de los partidos: esto es lo que tienes que decir si quieres que mañana salgamos en los medios. Y me quedé realmente abochornado. Hoy te vas a quedar en la tertulia y nos vas a acompañar en más ocasiones, pues darte las gracias por venir aquí a Vallecas, por venir a Teleca, y compañero, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Yo quiero, deciros que simplemente nunca había hecho una cosa. No me gusta nunca hablar de mí. La verdad es que creo que los periodistas no somos noticias. Los periodistas tenemos que intentar ayudar a que los ciudadanos entiendan un poco este mundo de la política y de los tiempos convulsos que vivimos. Pero bueno, a tu disposición, Nino, para lo que quieras. Pues muchas gracias. Ahora a continuación un vídeo donde vamos a hablar de la huelga de estudiantes. Y después, pues otra cosa. Bueno, pues nosotros lo que entendemos es que
que por mucho que se quiera callar lo que es una realidad innegable, ¿no? Como lo que está sucediendo hoy, la realidad y los hechos son muy concretos, ¿no? La inmensa mayoría de los jóvenes, millones de jóvenes, han salido hoy a la huelga. Millones de jóvenes han vaciado las clases y, por lo tanto, sí, reivindicamos que el tema de la educación tiene que ser el primero en la agenda de los partidos de la izquierda, ¿no? Y que, desde luego, tienen la obligación de defender que hace falta una educación pública y de calidad, como decía, de retirar todas las contrarreformas educativas, de acabar con todos los recortes que están hundiendo la educación pública, que están acabando con ella. Y nosotros no sabemos lo que va a pasar en el debate del Estado de la Nación, pero desde luego sí sabemos lo que pasa en las calles, sí que sabemos lo que pasa en las universidades, sí que sabemos lo que pasa en nuestros barrios, y lo que está pasando es que hay una auténtica rebelión en marcha, que los jóvenes estamos decididos a llegar hasta el final, ¿no? Ese es el mensaje que tenemos que lanzar en las calles, que, por cierto, es el único lenguaje que entiende el Partido Popular. Desde Podemos Educación Madrid rechazamos con la mayor rotundidad el decreto que se ha aprobado por las enseñanzas públicas de la universidad oficial. No se están perdiendo estudiantes, se están expulsando a 40.000 estudiantes cada año y han subido las tasas, se han triplicado desde el comienzo de la crisis. Esto va a perjudicar a los alumnos que tengan que pagar su educación y vamos a ir a otros modelos en los que los alumnos se tendrán que endeudar para poder estudiar. La sociedad habrá perdido el mayor igualador social, que es la educación pública. Soy miembro de la Asociación La Comuna de Presos del Franquismo. Fui luchador estudiantil en los tiempos de la Universidad Franquista y también he sido profesor de la Universidad Pública durante 35 años. En aquel tiempo luchábamos por una universidad libre, que fuera un centro de pensamiento libre, al servicio de una sociedad libre, pero también queríamos una universidad igualitaria al servicio de una sociedad igualitaria y más justa. Todo eso es lo que ahora está en riesgo. Desde Comisiones Obreras estamos trabajando con el resto de organizaciones sindicales representativas en la educación superior para confluir próximamente en las movilizaciones con el movimiento estudiantil. Compartimos los objetivos, compartimos las razones y entendemos que hace falta movilizarse porque la universidad no pierda su carácter público, su carácter interclasista y su carácter democrático. Los trabajadores de Coca-Cola estamos en apoyo con los estudiantes desde el primer día que se iniciaron las manifestaciones y las concentraciones. Consideramos que este decreto que se ha aprobado es un insulto a la sociedad, que esto es una cadena. Si los trabajadores no tenemos trabajo y nuestros hijos no pueden optar a la universidad pública, como su nombre indica, es una universidad pública para todos. Y consideramos que el decreto lo que está es quemando a la sociedad, porque si el pueblo no puede estudiar, no puede optar a tener un mejor futuro. Y consideramos que el PP tiene que retirar esta ley ya mismo. Muchas gracias. Soy Gaspar Torres, del Sindicato Covas. Estamos aquí en solidaridad con todos los estudiantes del país por la agresión que han sufrido por este gobierno de incompetentes fascistas que no hacen nada más que intentar sacar a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores de la universidad, privatizando los servicios de la universidad, encareciendo los costos de la universidad y perjudicando con ello a todos los hijos de los obreros. Como hijo de obrero y padre de obreros, pido la dimisión del ministro, fuera el gobierno del PP, fuera la retirada del decreto 3+2, que todos sabemos que es 5, y fuera corruptos de este país. Sí, nosotros creemos también, los bomberos, pensamos que reducir la capacidad formativa de los jóvenes es reducir las oportunidades. Hoy en día, que lo que más se necesita es, y nos pide, se pide formación, si reduces esta formación pública, reduce las oportunidades de la juventud. Entonces, creemos que esto no puede estar beneficiando solamente a unos pocos, que son los que podrán pagárselo. Y suponemos que responde a un modelo político en el cual no les interesa tener mucha gente formada, sino solamente a unos cuantos y a los demás, pues, para que sigan siendo súbditos del propio. Porque se había constituido en una línea roja de este programa el que fuese paritario. Hoy, lamentablemente, tenemos que hacer un programa a la griega, no por nuestra culpa, porque estaban invitadas expresamente nuestra compañera Inés Sabanés y María Espinosa, pero ninguna de las dos ha podido porque tenía otras ocupaciones. Lo tendremos que ir subsanando más adelante.
Y otra cuestión muy de actualidad era una aclaración, porque el señor Bert, que le gusta incendiar en las aulas para provocar huelgas y luego desconvocarlas, sin ser él el que es titular de ese derecho. Y queríamos aclarar una información que ha dado de que la huelga del día de mañana estaba desconvocada y hemos aprovechado que tenemos un cámara aquí en Teleca, Nacho ven para acá, que es del Sindicato de Estudiantes, para que directamente él nos informe al respecto. ¿Está desconvocada la huelga para mañana? ¿Continúa? No, para nada. El 3+2 es el mayor ataque contra el derecho de todos a una universidad pública. El ministro sabe que los estudiantes estamos en pie de guerra contra ella y está jugando al despiste, pero que sepa que todos los estudiantes el día de mañana vamos a salir en cientos de ciudades a la calle a protestar, concretamente en Madrid. La manifestación es a las 12 en Atocha. Y no vamos a parar, no vamos a dejar las calles hasta que dimita el ministro, hasta que dimita todo el gobierno del Partido Popular y hasta que se echen atrás todos estos ataques de los últimos años contra la educación pública. Muy bien, pues muchas gracias, Nacho, muchas gracias por darnos la información en primicia. Claro, tenemos en todos los sectores. El otro día igual, en pleno directo, nos llegó el teletipo de la dimisión de Tania. El programa de hoy tiene como título Se va aclarando el panorama, pero sí, va aclarando por minutos, porque hoy ha empezado la campaña electoral. En este mismo momento, Pablo Iglesias está presentando un acto, por cierto, que es de contestación al presidente Rajoy en el debate del Estado de la Nación, que está teniendo un éxito importantísimo, y por otro lado, contraprogramando o programando paralelamente, también el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, está presentando a Ángel Gabilondo en un palacio de deportes, parece ser abarrotado, 1.500 dentro y gente fuera, con lo cual el pistoletazo de salida ya está dado. Pero vamos a empezar por dar la palabra y saludar a nuestro compañero Rafa Merino, porque el día pasado, que tenía que haber estado aquí para hablarnos de qué ha pasado en el PSOE, lo que pasa es que esto va a unos ritmos vertiginosos, ya es historia. Tomás sí. Gómez, ya es historia. ¿Nos puedes contar lo que ha pasado en estos últimos 20 meses que se han resumido en una semana en la Comunidad de Madrid? Yo creo que el menos apropiado para contar algo que pasa en el PSOE es una filial al PSOE. Pero algún dato tendrá, ¿no? Sí, porque sí, el problema es que si los datos que tienes no te los dan bien, pues sí tienes menos datos. Hace mucho tiempo me dijiste que iba a ser el candidato. Me lo dijiste por la noche y por la tarde. Me habían dicho los que en el partido tenían mando que iba a ser Tomás. Es decir, que sabías, o sea, que ha sido una operación muy, muy secreta. Sabías tú más de lo que iba a ocurrir que yo, que estaba afiliado y además soy el presidente de una agrupación. A mí me parece una cosa que es muy grave, y es que las direcciones de los partidos clásicos no saben lo que está ocurriendo por abajo. Y yo creo que las leyes de los partidos, que son los estatutos, se hacen para cumplirse. Y si tú has hecho un procedimiento para elegir un candidato, si luego lo rompes, sea ese candidato el mejor o el peor, has roto algo más grave que cambiar el candidato. Has roto tu ley. Yo no estoy contra la ruptura de ninguna ley ni contra la disolución de ningún órgano electivo. ¿Qué ocurre? Pues que las encuestas para el Partido Socialista son malas. Pero son malas en Madrid, son malas en Valencia, menos en Andalucía, son malas en toda España. ¿Por qué? Porque el problema ya no es de quién encabeza la sigla, sino de una serie de circunstancias que han ocurrido en los últimos 4 o 5 años que han devaluado la sigla. Esto no quiere decir que yo renuncie a mi sigla. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha ocurrido, pero lo acato. Quería salir a la calle a pedir el voto para los socialistas. Esa es una cosa que te quería comentar, porque habiendo sido, desde el punto de vista estatutario, mucha gente lo ha visto como un golpe de mano directamente, forzar mucho los estatutos, romper una dinámica
elecciones abiertas, etcétera, etcétera. Yo creo que ha sido muy desgarrador en el Partido Socialista de Madrid. Desgarrador. Pero sin embargo, la militancia es muy fiel, ha ido a votar a pesar del frío. Sí. No sé cuántos, porque no nos han dado los datos, nos han dicho en qué sitios ha ganado la candidatura. Han dado como siempre. Pero no nos han dado los datos absolutos de cuántos les han votado. No han dado los datos con respecto al número de militantes. Nos damos alguna sorpresa. La participación no ha sido alta, pero eso es lo de menos. ¿Ha sido alta o ha sido muy baja? No ha sido alta, ha sido más bien baja, en torno la agrupación que más el 30%, muchas del 7 o el 8%. Pero el problema es que lo que pone de manifiesto una situación como esta es la calidad del militante medio. O sea, el militante está con su partido y habrá sufrido o no habrá sufrido, pero los militantes vamos a salir a tratar de ganar las elecciones. Otra cosa distinta será que no pensemos. Es decir, el Partido Socialista ha hecho varios intentos de poner independientes o no dependientes en sus listas. Le han salido todas mal. Le han salido todas mal. Pues Cristina Almeida, la última, el candidato a alcalde de Madrid, que luego Sebastián. Fue ministro de Industria, Sebastián. Yo creo que el candidato es bueno, pero lo que en este momento el problema no es el candidato, es la sigla y la situación social. A mí me parece que lo oí antes al compañero del debate de la Nación, que yo tengo la costumbre de escucharlos, y fue como todos, pero más grave, porque me recordó la época del fin de la dictadura, las dos Españas, la España oficial que estaba en el Parlamento y la España no oficial que estaba fuera. Es decir, el debate de la Nación de ayer no se correspondía con el Estado de la Nación. Hablando de eso, y luego daremos la palabra a los compañeros reporteros, pero bueno, teniendo aquí a Paco, un representante cualificado de Podemos, y hablando del debate en el exterior, parece que hoy ha sido la apuesta de largo de Pablo Iglesias como líder de la oposición. Además, ha elegido como contrincante único Rajoy, no habla de ninguna otra fuerza. Yo he estado viendo en un rato, ha estado leyendo papeles, con un discurso más suelto, leyendo datos, tal. O sea, estaba haciendo una contestación al Estado de la Nación oficial, ¿no? Mira, yo no te voy a hablar como, aunque lo fuese, como responsable o representante cualificado de Podemos. Un participante en el proceso, ya nos tenéis. Sí, no, pero vamos, como. Nos tenéis que dar una guía, si sois portavoces. No, no, vamos, yo soy responsable de comunicación de Podemos. ¿Ves? Ya eres algo, Paco. En Madrid, vale. No te quiero hablar, lo que te quiero en decir. En nombre de. No te quiero hablar como responsable de comunicación de Podemos en Madrid. Obviamente, sí. Estás. Te quiero hablar como. Paco Pérez. Como Paco, nada más y nada menos. Yo hablo aquí también a nivel personal. Nada más y nada menos. Pero vamos, que cualquier gamba que metas se la ponéis en la factura de Podemos. No, sale inmediatamente en las redes sociales y tiene que dar una rueda de prensa Pablo Iglesias, que por cierto pone la mano al fuego casi por todos los de Podemos, ¿no? Incluso por alguno que no es de Podemos. Incluso por alguno que no es de Podemos. Bueno, pero bueno, esto de la apuesta de largo, que parece a mí me parece sí, hombre, muy interesante. Yo creo que es evidente, ¿eh? Hace unos meses y pocos estuvo aquí en Vallecas, que por otra parte es su barrio, en el Ateneo Republicano de Vallecas. Me tocó hacer la presentación, dado el conocimiento que tenemos desde hace años de Pablo, y yo le presenté como el líder o el jefe de la oposición. Y es que ese nombre que lo puso Felipe González. Lo puso. Y hice una historia de cómo se creó el tema. Esa figura. Esa figura que era para apuntalar el bipartidismo fundamentalmente, ¿no? Pero sí es cierto que. Me parece que lo has apuntado tú, de que hay una. O incluso Rafael Merino, hay una política oficial y otra política que se está desarrollando en la calle. Y Pablo Iglesias y Podemos es, digamos, quien vehicula mejor ese discurso. Como está articulando el discurso cada vez más. No es normal que de la nada surja una fuerza política que ha salido ya callo en las expectativas de voto del 25%. Uh-huh. Podemos pensar que, yo qué sé, que son artimañas de los bolivarianos, de no sé qué, de no sé cuánto. No, aquí está pasando una corriente de fondo en la sociedad española,
que empuja hacia eso. Y en ese sentido, yo creo que sí, Pablo es un poco un portavoz cualificado que una parte de la sociedad española ha designado para confrontarse con la política oficial. No voy a entrar yo ahora en la casta, en el régimen del 78, con la política oficial de este país, que tiene a la mayor parte de la sociedad absolutamente, absolutamente indignada. Entonces, pensábamos que esto siempre iba a ser igual, que habría un PSOE, un PP, que cada 4, cada 8 años, o incluso cada 12, se iban a alternar en tal, iba a haber aquí una Izquierda Unida con un 7-8% y tal. Y de buenas a primeras, muy rápidamente, esto ha evolucionado, fíjate, 5 eurodiputados, un 8% o un 7% en las elecciones europeas, a que las expectativas hagan callo en un 25%, ¿no? Eso es muy importante. Tampoco pensábamos que en España, en una zona geográfica donde está situada, hubiese terremotos, y ha habido terremotos bueno, hasta en Albacete. Y hasta aquí. Hasta en Albacete. Y tsunamis. Y tsunamis, ¿no? Breve, que tengo que seguir con el tema. No, por, lo que quiero decir es eso, que lo que parecía que era inamovible se está moviendo. Además, curiosamente, estoy convencido de que esta noche los telediarios van yo a creo que para bien. La imagen de Rajoy y la imagen de Pablo Iglesias, además era una tribuna muy parecida a la del Congreso, con dos micrófonos, estoy convencido que esas van a ser las imágenes que se van a manipular. No, pero espera un momento, porque haceros una aclaración nada más, sí. Que el acto de hoy, de presentación de Gabilondo, estaba programado de hace tiempo. Ha sido una coincidencia. Probablemente quien haya Pablo Iglesias. Informativamente sería un error haber hecho una... vosotros entendéis más, pero no... Este es un acto que estaba programado. Voy a ir por áreas políticas. No es bueno hacer un acto. El PSOE se va aclarando, el mundo de Podemos también se va aclarando. No tenemos hoy. No, nosotros nos vamos despejando. También. Además, no tenemos representantes de otros ámbitos, pero tenemos un reportero muy cotilla, por cierto. Por supuesto. Y que sabe también los intríngulis de esta parte de la izquierda que se está definiendo. Te hablo de Izquierda Unida, la vieja, la nueva, con García Montero, que parece que se apunta, y la escindida. Con Tania, yo el otro día le comentaba a Paco que eso es un 6% que va a perder la izquierda, porque el 3 de Izquierda Unida más el 3 de la candidatura ciudadana no van a sacar ningún diputado ninguno y es un 6 que se va a perder. ¿Tú qué opinas? ¿O que crees que se va a aclarar? Danos datos. No lo sé, yo creo que es bueno que se vaya aclarando. UPyD ya tiene candidato definitivamente el PSOE con todas las luchas internas que ha tenido. Yo no entro en si es bueno que le quiten o que no le quiten, lo que creo es que han violado sus propias normas. Con lo cual demuestra que los partidos políticos son instituciones poco democráticas y el que las viola no pasa absolutamente nada. Izquierda Unida estaba con un gran nubarrón tras la salida de Tania. Ahora parece ser que se puede aclarar un poco más con si acepta al poeta Luis García Montero ser el candidato. Se van aclarando cosas. Y en cuanto a Podemos, yo creo que tiene todavía por aclararse. O sea, quedan por aclararse. El Partido Popular, que eso ya sabéis que depende de la radiografía que le hagan a Rajoy, porque él todo lo tiene en la cabeza, y Podemos... Depende de los candidatos que ponga Podemos. No, no, eso es... Hasta que Podemos ponga candidatos... No, eso le iba a preguntar a Ernesto, que como especialista también de la Comunidad de Madrid. Creo que ya queda muy poco por aclarar, y lo que haga también Podemos, si van a poner a Tania Sánchez o no lo van a poner, o sea, las alianzas de esta nueva izquierda que se ha desgajado para abrazarse a Podemos. A mí lo que me preocupa últimamente mucho es que empiecen a gobernar las encuestas. A mí eso me preocupa mucho, pero no solamente Y que pongan los candidatos... Porque Podemos tiene una muestra que se presenta en las elecciones y sacó pues 1.200.000 votos. Uh-huh. Evidentemente es una fuerza y una opinión a tener en cuenta. Ahora dicen las encuestas que va a subir mucho a Ciudadanos, con lo cual tenemos que subirle ya en las filas de clase, con lo cual yo creo que es muy peligroso que las encuestas, que a veces no pretenden palpar el estado de ánimo, sino orientar el estado de ánimo, empiecen a definirnos. Porque es verdad, las mismas encuestas son las que han echado a Tomás Gómez, no solamente,
porque Tomás Gómez vivía y convivía en la CSM como si fuese un cortijo. Uh-huh. Y todos esos que decían que eran sus amigos, sus aliados, el mismo día que lloraban con él por la mañana, por la tarde llamaban a Ferraz a pedir un puesto. O sea que yo creo que hay que tener cuidado. Pasamos a Ernesto, que continúa después de la entrevista. Yo te voy a preguntar, porque aquí tú como periodista y con la objetividad que se puede exigir a un periodista, ¿cómo ves el panorama del Partido Popular? Evidentemente a Ignacio González, a Rajoy no le gusta ni media las relaciones con Esperanza Aguirre, pero es que además, como Paco ha añadido, parece que el candidato puede estar más condicionado por el perfil que están adoptando los candidatos del resto de partidos que incluso con lo que pueda tener ahora de encuestas, etcétera, etcétera, ¿no? A mí, si me lo permites, parece que crece. Si me permites, voy a ir picoteando un poquito de lo que habéis dicho porque me he quedado con ganas. Lo que decía Rafa, yo creo que entiendo que los militantes del PSOE se hayan sentido, digamos, ofendidos por las formas en las que se ha cambiado al candidato, es evidente. Pero yo creo que se va a juzgar, Rafa, por los resultados que Ángel Gabilondo tenga. De acuerdo, de ese tema no hemos hablado. Una y exclusivamente, no. Quiero decir que al final esto se va a olvidar. Si Ángel Gabilondo obtiene unos buenos resultados. Define buenos. Buenos resultados, lo suficientes como para permitirle que, como es un hombre con una capacidad de negociación y de consenso acreditadas, pueda articular una opción de centro-izquierda o de izquierdas, como queráis llamarla. ¿O de centro-derecha? No, de centro-derecha no lo creo. Estoy uh-huh. absolutamente convencido. Era una pregunta, ¿eh? No, yo creo que sería el suicidio para el Partido Socialista, no. Uh-huh. Yo creo que Ángel Gabilondo, si consigue unos resultados como de segunda o tercera fuerza política, por delante o por detrás de Podemos, si no hay otra fórmula, es muy posible que sea la persona elegida para catalizar un gobierno de centro-izquierda que desbanque al Partido Popular en Madrid. Una hazaña. Bueno, sería complicado, pero es posible. Luego, lo de Podemos, yo creo que no está nada claro. Es decir, está todo muy claro. Están aclarándose ellos. Entiendo. Que no es poco, ¿eh? Entiendo, no. Yo me parece muy importante despejar la incógnita de qué va a hacer Tania Sánchez y la candidatura de Unidad Popular que ha formado con Equo. Yo creo que es importante. Si Tania Sánchez y Equo van en la candidatura de Podemos, como todo hace pensar, la lógica hace pensar que puede ir, yo no digo encabezando, pero tal vez encabezando, porque es una persona que tiene un gran tirón Tania Sánchez, pues eso le daría mayor opción a que Podemos sea la segunda fuerza política, porque yo estoy convencido de que el Partido Popular, y ahora enlazo con tu pregunta, uh-huh. estoy convencido de que el Partido Popular va a ser la primera fuerza política en Madrid después de la elección. El Partido Popular en Madrid es un suelo muy sólido. Es muy alto, y además de ser alto, es que hay una gran fragmentación de la izquierda. Es que ahora mismo hay cuatro partidos en la Asamblea de Madrid. Pero si las cosas van medianamente con el viento en popa, puede haber siete partidos. Partido Popular, UPyD, Ciudadanos, PSOE, Izquierda Unida, Podemos y el partido de Tania. Yo por eso creo que al final Podemos, o sea, Tania Sánchez se va a integrar en Podemos, no sé cómo, yo estoy convencido que en las próximas semanas va a haber un acuerdo. A partir de ahí, ¿cuál es el reto, el desafío del Partido Popular? Bueno, el Partido Popular se arriesga en estos momentos seriamente a perder el gobierno de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, pero sobre todo el de la Comunidad de Madrid. Porque es que le están pescando en su caladero de votos UPyD y Ciudadanos. Ciudadanos, yo también estoy de acuerdo con Nino, sale muy alto en las encuestas, pero realmente si no encuentran un candidato con visibilidad, no creo que Ciudadanos tenga más allá de... va a estar rozando el 5%. Y ahí es verdad que sí puede ser, digamos... Puede mover mucho la situación del día después. Porque claro, si Ciudadanos no tiene representación parlamentaria, pues claro, eso se beneficia al PP. Si Izquierda Unida con Montero consigue... Rasca algo, tal. Pero también existe el riesgo que tú decías, ¿no? De que si al final Tania y Equo van... La fragmentación es brutal. Entonces, yo
tuviera que apostar, diría que Mariano Rajoy ya ha decidido que la candidata al Ayuntamiento de Madrid sea Esperanza Aguirre. Estoy convencido de que no va a ser otra persona, porque es una persona que es una política que para el electorado popular es, digamos, aglutinadora, ¿eh? En momentos de turbulencias, en momentos de tribulación, en momentos en los que, en fin, que viene el lobo, que viene el lobo, que dice el Partido Popular, el lobo sería Podemos en este caso, evidentemente. Entonces yo creo que va a ser Esperanza Aguirre. Y bueno, ahí tenemos esa foto con la gorrita de paracaidista que se ha hecho ayer, que le dio el ministro de Defensa en la brigada paracaidista. O sea, yo creo que va a serlo. Y yo también estoy convencido de que no veo otro candidato que no sea Ignacio González. Por una razón muy sencilla, Ignacio González ahora mismo es la persona que controla el partido en la Comunidad de Madrid. Es la persona que controla el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Y además es la persona que controla el gobierno de la Comunidad de Madrid. Entonces yo, pensando en cómo, en la personalidad política de Mariano Rajoy, de que le cuesta muchísimo hacer cambios y de que cada día que pasa, yo creo que es más complicado inventarse un candidato, una candidata nueva. Uh-huh. Ahora, también es posible. Sí, se mueven en tiempos geológicos. Es posible. Vamos a dar la respuesta, porque ha sonado tantos yo temas. Yo voy a aclarar una cosa, Ernesto. Que Paco además nos tiene que hablar de Tania, no sea que se esté fraguando. Yo aclarar una cosa, Ernesto. Yo he hecho una primera intervención que refleja el estado de ánimo de un momento, que es el momento donde el PSOE cambia. Ahora, pasado ese momento, estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo no estoy en la 11, en el acto, no estoy porque estoy aquí y yo tengo cierta preferencia a esta casa, en lo personal, pero si no estaría allí. Es decir, la operación Gabilondo depende exclusivamente de los resultados del día. Y como los militantes socialistas, al margen de la postura que hayamos tenido en el problema, estamos porque salga bien, porque si no seríamos tontos que tiráramos tantos a nuestro... Vamos a ver que salga bien. Ahora, si sale bien, el panorama es uno, pero si sale mal, el panorama es otro. Es el mismo que hay ahora. Bueno, pero en fin. Y luego quiero decir una cosa también, que hay un problema. Lo que se está pretendiendo, después de luchar mucho contra el bipartidismo, resulta que hay gente que en lugar de luchar contra el bipartidismo, como se ha dicho en esta mesa muchas veces, lo que quiere es cambiar el bipartidismo. Y es el parte de allí. Claro, entonces me parece, si la situación es nueva y el bipartidismo es malo cualquier bipartidismo, no es uno y el otro. Por lo tanto, vamos a una situación nueva. Y luego hay un fenómeno que aparece por primera vez en España con fuerza. En Europa se calcula que el 40% de los votos que se emite a un partido es a la contra de otro. Eso en España no se había manifestado. Y ahora parece que en estas elecciones el votar en contra de lo que había se ha extendido mucho. Y eso le da a Podemos una prima importante. Es decir, hay una cantidad de gente que va a votar en contra de lo que ha venido sucediendo en los últimos 7-8 años. ¿Dónde se desplaza esa gente? Que además es muy transversal, es la que va a determinar primera o segunda fuerza en Madrid. Y por último, hay una reflexión que quiero hacer. ¿Qué está pasando en nuestro país y cómo hemos actuado en la política de que prácticamente todos los partidos tienen unos conflictos internos serios? Es un objetivo de reflexión importante. ¿No será que no se definen correctamente ideológicamente? Paco, ha dejado unos temas ahí. ¿Con que contestes a dos o tres? Pues sí, mira, voy a empezar con el tema de... Empezar con el último. De Tania y tal, y me parece Inés Sabanés y algunas personas más, que también algunos procedentes del espacio del Partido Socialista. Bueno, dos personas. Bueno, dos personas y algún amigo. Dos personas y un cuñado. En esto de convocatoria por Madrid y tal. Yo creo que, lo he comentado incluso en esta mesa, que a mí me parece que el conjunto del sistema político que ha venido dominando, y cuando digo sistema político me refiero al partido de el poder, el partido de Bankia y el como y la oposición, lo has definido en otras ocasiones. Eso ha estallado, y esto son restos de ese estallido, que han salido
bueno, han estado ahí aguantando mucho tiempo y tal. A mí me parece que es una parte de la vieja política que llama a la nueva, a la nueva política. ¿Cómo gestionar eso? No lo sé. Yo tengo mi opinión sobre ese asunto. Pero, Paco, sobre la nueva política, pero pienso, Monedero, nueva política, quiero decir que Podemos ahora mismo tiene un cuadro de mando que son viejos políticos. No, no me parece que sea viejo político. Una persona, tú. Una persona, no, yo tampoco soy viejo político. Yo hace 20 años jamás he sido representante político. Ahora voy a, no, 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 ahora no, voy a resultar yo el joven político. Quiero decir que Podemos también no ha formado parte de los entramados, pero, Juan Carlos, pero no, es, no son nuevos ninguno, afortunadamente, a lo mejor. Hombre, Pablo Iglesias es una persona de 35, sí, 36 años que no ha sido representante político y tal de ninguna formación política nunca. Tampoco ha nacido el día que nació Podemos. Antes estuvo trabajando con y en Izquierda Unida, asesorando. Bueno, si no lo digo como nada negativo. No, colega, no, 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 sí, sí, lo dices como algo negativo. No, 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 pero es igual, no, no lo digo. No pasa, no pasa nada. No, es que vírgenes ya nos queda más claro de Suecia. Dos en una isla pequeña. Yo os contaré una anécdota de un viejo político. No, no, no. Estás hablando, estamos aquí hablando del tema de lo que a mí me parece tal. Bueno, sales tú con el tema este, te ha faltado sacar el tema de el apoyo de los países bolivarianos a Podemos. No. Cada vez te veo más próximo de 13TV, pero bueno. Bueno, ha sido un golpe bajo, ¿eh? Lo de Tania. Lo de Tania, Paco. Sí, eso, claro. No, lo de Tania. Que a mí me parece que Podemos tiene más atractivo con los ciudadanos presentando como eran las elecciones europeas, salvo Pablo, que era un personaje medianamente conocido por su participación en tertulias políticas, pero una representación de ciudadanos normales. Creo que tiene más atractivo para la gente que sus candidatos y su representación sean personas, cuando digo, joder, está mal, hablando de político y de personas normales, frente a normales, ¿no? Está bien. ¿Eh? De personas normales, pues, Paco, personas de ciudadanos de la calle, Paco, de todas formas, que no presentar. Esa es tu opinión, pero ¿qué crees que va a suceder? Porque estás diciendo, Paco, que crees entonces que no sería bueno presentar a Tania Sánchez de candidata. Yo creo que no aporta gran cosa a Podemos. Yo finalmente no sé cuál va a ser la evolución de los acontecimientos. Actualmente hay una decisión de Podemos en una asamblea federal que tendría que modificarse por un referéndum. La política de Podemos por, es presentar listas. Pero Nino, sí, sí. Te lo estoy contando. La decisión que hay en Podemos con una asamblea federal, que es asamblea constituyente, ¿no? En Vistalegre. En sí, sí. Es que a las autonómicas se presenta la marca Podemos, se presenta Podemos, y esa decisión solo se puede modificar con un 10% de pregunto, que lo soliciten, Pablo, el 10% de los inscritos. ¿Se ha integrado en cada... ¿Cuál ha sido la fórmula? Me parece que en Andalucía se han integrado. Se han integrado en las listas de Podemos. Vale, no, que eso, esa es la posibilidad que podría, esa es la única posibilidad que al día de hoy, porque no hay plazo incluso para que un 10% pidan no sé qué, no sé cuánto y tal, y al final... entonces, la única posibilidad es que se... Sin perjuicio que... Pero no piensas, que... Paco, ¿no piensas que para evitar y rechazar ese peligro del que hablabais antes, de que haya un 4, un 5% de Izquierda Unida y un 4,5% de Tania Sánchez Diocu, que al final son votos que no sirven para nada, sí, y se pierden por la fragmentación de la izquierda? ¿No crees que para evitar eso... ¿No sería bueno una convergencia en la izquierda, en las listas de Podemos, de Tania Sánchez, de Inés Sabanés y de la gente de ECO? Yo no creo que se perdiera, es decir, vamos a ver, si Izquierda Unida se va a presentar y además tiene un cabeza de lista que parece que ha aceptado la tal nominación, que es el poeta Luis García Montero. No es un mal candidato, ¿no? No es un mal candidato. Y a mí me gustaría además que ese voto, el voto de Izquierda Unida, no se perdiera, que tuviera una representación, y porque luego tiene que haber un juego de alianzas postelectorales, que no estaría de más que hubiese ahí una, sí, pero una izquierda, ¿no? Que haya una izquierda, alguien que quiera, para todas aquellas personas que quieran reafirmarse electoralmente como de izquierdas
y hubiese también una alternativa electoral, como Podemos, de la gente que quiere cambiar el gobierno de esta región. El problema es que haya diputados de las distintas formaciones. Por eso yo decía, yo creo que no hay mucho espacio. Yo creo que no hay. Eso te iba a decir, es que yo creo que no hay mucho espacio para que. Que según lo que tú estás diciendo, va a estar Izquierda Unida, Podemos y Equo Tania Sánchez. Van a estar pescando en el mismo caladero de votos, o sea, dividiendo el voto de la izquierda. No exactamente. No, yo parte creo, del voto yo de la izquierda sí que lo disputan los tres. Yo creo que. ¿Cómo parte? Yo creo que quien se disputa ese espacio son estas dos alternativas, que por otra parte son alternativas que proceden de Izquierda Unida. Entonces, ¿cómo Podemos, que es un partido post-15? De todas formas, dais muy por muerto al PSOE y no está tan muerto. No, el PSOE. No, estoy hablando del PSOE. Estoy hablando del caladero de votos. Tiene un papel a jugar, no solo aquí en la Comunidad de Madrid, sino yo voy a deciros en el futuro del país. Rafa, te recuerdo que he hablado al principio de que Ángel Gabilondo posiblemente sea la persona que aglutine. Sí, un vamos posible a ver. gobierno de centro izquierda en la Comunidad de Madrid. He estado de acuerdo contigo en que el resultado de lo de Ángel Gabilondo se va a traducir después de las elecciones. No tanto en cuanto a los resultados del PSOE, sino también de los resultados del PSOE y la capacidad de aglutinar a la izquierda. Es decir, el PSOE puede tener unos malos resultados electorales y gobernar en coalición con todos los demás por la personalidad de Gabilondo. Es una cosa a estudiar. Pero hay dos o tres cosas que quisiera deciros. El tema de nueva o vieja política no es cuestión de edades, ¿eh? Hay jóvenes que son vieja política y hay mayores. Tú conoces algunos. Yo conozco algunos, sí, sí. Algunos bastantes que son. Y luego, yo les llamo veintegenarios. Claro, entonces yo son creo que tengo una edad, el que me conocéis, pues igual no se me puede instalar tanto en la vieja política. Por la prueba está que estoy aquí. Y luego hay una cosa. Y en las redes, aquí en las redes. Y donde puedo. Pero mirad, yo he sido amigo personal de un viejo político, que se llamaba Santiago Carrillo. Y Santiago Carrillo llevaba, pero lo digo porque esto es importante, llevaba teorizando en los últimos años de su vida la necesidad de la nueva formación política de la izquierda. Y él en un momento pensó que se podía construir a partir del PSOE de Zapatero de la primera legislatura. De la primera legislatura. Un papel similar está jugando Anguita también. Es decir, que los viejos políticos, se puede discrepar de ellos y tal, pero ya ha habido viejos políticos que hace 10 años empezaron a darse cuenta que en Europa había una necesidad de una formación política nueva con unos planteamientos nuevos. Una pregunta, porque parece que todo se va aclarando. Sí, pero es que te quiero preguntar a ti, porque como sé que eres el que más husmea en esas cosas, porque claro, aquí todo está por aclarándose y todo está aclarado, pero aquí se está vendiendo la piel del oso. En concreto, cuando hablamos de Izquierda Unida, Ángel Pérez ha dicho que a él no la han echado y que eso es ilegal, y Gregorio Gordo que lo mismo, y no olvidemos, para que venga un candidato como Luis García Montero, o incluso para que se presente en noviembre Alberto Garzón por Madrid, nada más y nada menos, y saque la plaza al Parlamento, esto se tendrá que aclarar y, sin embargo, esto está enquistado. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que hay... ¿O se va a resolver o esto se va a alargar en el tiempo y yo va...? Yo creo que hay odios que vienen de muy atrás. No, digo que si se va a arreglar legal y administrativamente los odios, cosas ya para... No, yo creo que no hay posibilidad de arreglarlo, primero porque a nivel legal y jurídico la Ejecutiva Federal no puede echar a nadie de Madrid porque tiene una constitución jurídica distinta al partido de la Izquierda Unida. Yo creo que... Es que eso es un hándicap para Luis García Montero y claro, para una candidatura me abierta. Supongo que ahora lo que quieren hacer es tratar de que no se les vaya también Mauricio Valiente, porque la Ejecutiva Federal aprobó el otro día que las convergencias se decidan en un referéndum, y va a haber referéndum en Madrid. Uh-huh. Entonces, Izquierda Unida tendrá que hacer lo que diga el referéndum y Mauricio tendrá que hacer lo que diga el referéndum. Yo creo que es muy importante, yo creo que ha sido una idea inteligente y el que lo ha hecho, creo que ha hecho bien, porque corría el peligro de que Izquierda Unida, como símbolo, como marca y acción política, desapareciese. Y yo creo que en eso están algunos de los que se han ido y algunos de los que trabajan en Podemos. Yo creo que el pluralismo es mucho más importante que
que los salvadores. Entonces, si yo quería... No, pero los frentes amplios se hacen manteniendo las siglas también. Como se han hecho en todos los sitios, pero aquí claro. No. Aquí, si quieres estar, tienes que estar con Podemos. Y todas las siglas desaparecen. La propuesta ha sido un partido instrumental en el que Podemos sigue existiendo como tal, Izquierda Unida, o el que se incorpore a este partido instrumental sigue participando. Para mí siguen siendo importantes las siglas y los partidos. Sí, tenemos dos minutos. Sí, porque de eso, eso de la Unidad Popular, a mí me merece mucho respeto como palabra, si miras el diccionario, pero si la Unidad Popular es una asamblea... Disolverse todos. No, una asamblea donde hay 150 personas, yo creo que mientras que la forma jurídica de los partidos puede mantener ciertas estructuras, los otros es una democracia que yo no comparto, que es la democracia constantemente asamblearia, donde un grupo de profesionales llevan al camino a todo el mundo. Lo importante de esto es que haya... A mí me gustaría que hubiese UPyD, Ciudadanos, de todos los partidos, porque el diálogo es lo que enriquece la democracia. Sí, lo importante no es que haya pocos o muchos, lo importante es el tamaño. Bueno, unos siete, otros siete... Sí que importa. Claro, Paco. Yo te veo muy desanimado, transmites ahí una sensación ahí de estar perdido entre tanta intriga y tanto mamoneo. Estoy perdido. Y te estás perdiendo lo mejor de la película. Y se está generando una ilusión importante. Vas a ver la semana que viene cómo se va a escenificar la puesta de largo de esta candidatura de Unidad Popular en Madrid, que va a tener una capacidad de arrastre de la ciudadanía muy importante, que va a ser capaz de derrotar al Partido Popular, que por primera vez, después de muchísimos años, estamos en condiciones de disputarle y de derrotar a la derecha en Madrid, y que eso yo creo que es lo importante. Y que se está sumando ahí un montón de gente, pero no de partidos, sino de partidos, yo creo que es los que menos están participando en todo este proceso de acumulación, de hacer un programa colaborativo, de buscar personas dentro de la ciudadanía para componer esa candidatura. Y yo creo que eso, a partir de la semana que viene, va a pegar un empujón importante y va a generar aún más ilusión de la que hay. Y tenemos que empezar a pasar de esto, Nino, que es que nos tienen que dar un día una para entender todos, las cosas a Izquierda Unida en Madrid y al PSOE en Madrid. Y al PSOE en Madrid. Todos tenemos defectos. Nino está acreditado en la Comunidad de Madrid, que como le dije el otro día a un amigo que vino a visitarme. Bueno, por eso está influenciado. Tiene malas influencias. Le dije el otro día a un amigo, me vais a permitir la broma, que venía a visitarme y estaba preocupado por la seguridad en Vallecas. Le dije que ya el único foco de delincuencia lo teníamos más o menos localizado en un sitio que es un cubo de cristal, etcétera, etcétera. El resto del barrio era bastante ahí tranquilo. Estamos muy seguros. Sí, en las Palomeras Bajas siempre ha habido. Y comemos por 3 euros. Y Nino, todos tenemos defecto, es un periodista que se dedica a la vieja política, como decís, sí, alguno. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es abrir. Tenemos 30 segundos a nuestro invitado de hoy para que cierre, le dejamos. No, por favor. Hombre, hacer honor. Invitado aquí. Bueno, que cierres, es que cierre luego la puerta. Somos habituales. Una última impresión. Una cosita, simplemente. Antes has dicho, has incidido mucho tú, en que puede ser un hándicap que se mantengan Gregorio Gordo y Ángel Pérez para la candidatura de Montero. Yo no lo creo. Realmente, Gregorio Gordo y Ángel Pérez han dicho que ellos tienen fecha de caducidad, que ya no se van a presentar ni al Ayuntamiento ni a la Comunidad de Madrid, y lo único que quieren es terminar, porque ellos piensan que no tienen ninguna responsabilidad política en el hecho de haber sido coordinadores cuando los golfos de Caja Madrid hacían uso de las tarjetas blancas. Simplemente eso. Y por lo demás, candidaturas de Unidad Popular. Esto, pues yo ya tengo unos años, no creo que tarde mucho tiempo desde el Partido Popular de esgrimir ya el fantasma del Frente Popular. Eso que nuestros padres y nuestros abuelos conocieron hace unos cuantos años. Simplemente eso. Cuando se habla de ciudadanía en exclusiva, no es una parte de la izquierda no habla bien, porque dice, asambleas ciudadanas, oye, yo no voy a esas asambleas y también soy ciudadano. O sea, apropiarse de los términos por parte... Ciudadanos somos todos. Claro. Y los de UPyD también son ciudadanos. Oye, ciudadanos, tenéis que reconocer el derecho a una nueva formación a que inverte o utilice una nomenclatura, los círculos, los consejos ciudadanos... Pero al final... No se apropian de nada, ni siquiera del círculo, que está inventado desde hace mucho. Claro, pero nosotros en vez de afiliados, apelamos a los ciudadanos. Niño, lo que es indudable es que se avecina una interesantísima... Eso es.
etapa política en Madrid y en España, y evidentemente los tiempos están cambiando. Pues aquí lo dejamos, mejor fin que este. Como han visto, la campaña electoral ha irrumpido en esta tertulia. Y probablemente la próxima semana traeremos la fuerza de Podemos, a nuestras amigas como invitadas para que nos hablen también de sus experiencias, de los procesos en los que participan. Nada más, buenas noches y empiecen a pensar en estas cosas.